target, hoping to demoralize our country. They failed. Within minutes, brave men and women were rescuing their comrades. Within hours, in this building, the planning began for a military response. Within weeks, commands went forth from this place that would clear terrorist camps and caves and liberate a nation. And within 1 year, this great building has been made whole once again. It was earlier on the south lawn of the White House that President Bush and White House staff gathered for a moment of silence at exactly 8:46 a.m. to mark the time when the first plane hit the World Trade Center in New York. Now, meantime, in New York, the day started off very early in the morning as hundreds upon hundreds of pipers marched, and they led their procession through to Ground Zero at the World Trade Center. This was concluding. Families of the victims were brought to the site, Ground Zero, the World Trade Center, a circle of honor, as it is called, a place where they could stand amidst what were the ruins of the World Trade Center and remember their loved ones, family members who were lost 1 year ago. Sebastian Gorky, Karan Joseph Gorman, Thomas Edward Gorman. There was Michael a reading of names, Edward. All of the names of the more than 1,800 people who lost their lives at the World Trade Center, led off by Mayor Rudy Giuliani, the former mayor of New York City, followed by Secretary of State Colin Powell, and ultimately joined by the members of the families, one of whom said to the crowd, "I want to say this loud enough so everyone in New York City will hear me." Vincent Abadi, Lawrence Christopher Abel, Alona Abraham, William F. Abrahamson, Richard Anthony Acedo, Jesus Acevedo Rescon, Heinrich Bernard Ackerman. Yo-Yo Ma, the world-renowned cellist there, playing background music here at Ground Zero just a few hours earlier as all of the names were read. This is really a difficult day, a painful day for many people all across America, not just here in New York City, but certainly for people like the firefighters who lost 343 of their own. This indeed is a day of tears to me. Now, Jim, you've spent the whole day in New York. Obviously, a good part of those days you were watching the ceremonies at Ground Zero. No doubt, having gone through all of those events throughout the day, it must have been quite palpable, the emotion, not just at Ground Zero, but indeed for many people in New York City itself. I saw emotion today from people many miles from Ground Zero who were really remembering what this city sacrificed, how difficult it was to take the blow. But I don't think all of the energy is focused just on a memorial. A lot of it, too, is focused on the need to continue on, to somehow reach down inside and find the courage to go on. And in some ways, New Yorkers and Americans in general this day feel that they have found that courage, that they are carrying on, and that the lives that were lost here will not be lost in vain. Toomey? All right, Jim, in New York, thank you very much.
The worst terrorist atrocities ever committed on U.S. soil had a traumatic effect on people around the world. Citizens of 91 countries were killed in the attacks of September 11, 2001. And in many countries on all continents, those events are being remembered. Memorial services are taking place across Israel. In Tel Aviv, Israelis showed their support for the United States, holding a candlelight vigil. Red, white, and blue candles were lighted to make an American flag. 45 Israelis were among the many killed on that day 1 year ago. Earlier Wednesday, Israeli Prime Minister Ariel Sharon took part in a ceremony to remember the victims. In Britain, Washington's staunchest ally in the war against terrorism, a moving memorial service at London's St. Paul's Cathedral was the centerpiece of the commemorations as thousands marked the day. 3,000 white rose petals fluttered down from the dome to represent the individual victims of the attack. Charles, his son Prince Harry, and British Prime Minister Tony Blair joined about 2,000 others inside the 18th century cathedral. Relatives of the 67 British victims were among the congregation. Many in France also paused to remember. Y cuánto te quería. Eras el mejor padre que me podía imaginar. Te echo de menos y espero que no te doliera mucho. Te quiero, Marian. Catherine Fofa. Nicholas Andrew Bogdan. Darren Christopher. Mary Catherine. Lawrence Francis Wesso. Vincent M. Boland Jr. Tori Balorchi. Alan Bodonkenko. Andre Bonhier Jr. Colin Arthur Bonet. Frank Bonomo. Yvonne Lucia Bonanno. Janine Bonsignore. Sean Booker. Kelly Ann Booms. Sherry Ann Bordeaux. Christine Bordenabe. Martin Borziski. Richard Edward Bosco. Claus Bolte. Carol B. Bouchard. John Bolton. Francisco Eligio Bordier. Thomas Harold Bowden Jr. Kimberly S. Bowers. Veronique Nicole Bowers. Sean Edward Bowman Jr. Larry. Closer to its area of responsibility, there's going to be an. Cual hablaremos en breve. Los indicadores se mantuvieron en positivo prácticamente. En un círculo en el centro del inmenso Solara. A las 8:46 minutos de la mañana, hora local, los asistentes, entre los que figuraban numerosas figuras políticas, guardaron un minuto de silencio. En ese mismo instante, hace un año, el primer avión impactaba contra la Torre Norte. Tras los discursos del gobernador del estado de Nueva York y del actual alcalde, llegó uno de los momentos más emotivos. Gordon M.
Rudolph Giuliani, el carismático alcalde que afrontó los atentados, leyó los nombres de los fallecidos en la primera de las torres caídas. Maria Rose. Por primera vez desde los ataques terroristas, los familiares de las víctimas pudieron descender al epicentro de la zona cero y depositar flores. Con el sonido de una campana se rememoró el momento exacto en el que el segundo avión pilotado por terroristas suicidas chocó contra la Torre Sur. En la lectura de los nombres de los que allí murieron participaron además de la senadora y ex primera dama Hillary Clinton, el secretario de Estado Colin Powell, así como supervivientes, actores famosos y diferentes personalidades neoyorquinas. Joyce Ann Carpenero. Mary Teresa Caulfield. Judson Cavalier. Un minuto de silencio también en el Pentágono. El presidente estadounidense, acompañado por su mujer y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, asistió en Washington a la ceremonia con la que se ha recordado a las víctimas del que fue el tercer atentado del 11 de septiembre. Tras el despliegue de la bandera estadounidense sobre la fachada ya reconstruida del Pentágono y justo en el momento en el que hace un año se producía la tragedia, familiares de las víctimas y otros asistentes a la ceremonia guardaron un minuto de silencio. George Bush pronunció un discurso en homenaje a las víctimas. Hace un año, hombres, mujeres y niños murieron aquí porque eran estadounidenses y porque este sitio es símbolo del poder de nuestra nación. Is a symbol to the world of our country's might and resolve. Today we remember. Hoy recordamos cada una de esas vidas y renovamos también el compromiso de que ganaremos la guerra que comenzó aquí. And we renew our commitment to win the war that began here. El himno nacional, Que Dios bendiga América, cuatro cazas sobrevolando el Pentágono y los aplausos de los asistentes sirvieron de final a la emotiva ceremonia. Flores para los héroes de Pittsburgh. Tras la ceremonia en el Pentágono, el presidente Bush se ha trasladado a Pensilvania para recordar a los 48 pasajeros del vuelo 93 de United Airlines. Representan, junto con los bomberos, el heroísmo en medio de la tragedia. Gracias a ellos, el cuarto avión suicida nunca alcanzó su supuesto objetivo, la Casa Blanca, el Capitolio o el Congreso. Según la versión oficial, los pasajeros se rebelaron contra su destino. Cuando supieron por llamadas a sus familiares lo que había ocurrido en Nueva York, decidieron levantarse contra los terroristas para evitar convertirse en proyectiles humanos. Sin embargo, muchos piensan que el avión fue derribado en realidad por cazas estadounidenses. Aseguran que el gobierno no quiere destruir la leyenda en unos momentos en los que América está sedienta de héroes. Nada volverá a ser igual. La frase se repitió hasta la saciedad después del 11 de septiembre. Un año más tarde, la conmoción de los atentados sigue presente, pero en cambio, la cohesión internacional se ha diluido. El impulso solidario de los primeros meses ha sido barrido por un unilateralismo creciente de Estados Unidos. El foso con los aliados europeos es hoy mayor. El derecho a la legítima defensa fue inmediatamente reconocido por la comunidad internacional y Washington consigue formar una gran coalición para luchar contra el terrorismo en Afganistán. Pero apenas derrocado el régimen talibán, las diferencias emergen, sobre todo con los europeos, excepción hecha del Reino Unido. El director del Centro de Civilización Francesa en la Universidad de Nueva York, Tom Bishop. Hay un antiamericanismo endémico en Europa, pero ahora se trata de otra cosa. Creo que es una reacción contra una política que Europa no comparte y que critica. Sí, el foso se agranda. Y hay ciertamente un écart que se creuse.
Una política exterior que rompe filas con la comunidad internacional, protocolo de Kioto, Tribunal Penal Internacional y ahora la guerra preventiva contra Irak. Al mismo tiempo, el presupuesto de defensa estadounidense no deja de crecer y supera la suma de los presupuestos de los 25 países que le siguen en importancia. Pero los ciudadanos estadounidenses comienzan a interrogarse sobre los resultados obtenidos y piden explicación de por qué deben ellos solos derrocar a Saddam Hussein. Así opina Ramsey Clark, ex titular de Justicia. Han visto demasiadas muertes, no quieren que su gobierno se convierta en el agresor atacando primero, no quieren que nuestro país aparezca como el enemigo del mundo. La popularidad de George Bush también se ha resentido y ha caído del 90% de opiniones favorables después de los atentados al 60%. Pero en esta pérdida de confianza de los estadounidenses quizá hayan influido otros factores, como los escándalos financieros. Ahora, otras noticias de la actualidad internacional. Es la hora de las despedidas. Queríamos, si se puede, recuperar la música de Bruce Springsteen con esa Mi ciudad en ruinas que ha compuesto después de la tragedia del 11 de septiembre. Una última reflexión, Matías. Pues un dato, lo leí hace unos días, y es que las maternidades de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, se vieron atestadas de mujeres 9 meses después del 11 de septiembre. Hijos concebidos en medio del temor, de la ansiedad y sobre todo, fundamentalmente, de las ganas de vivir. Y terminaba el articulista diciendo que está en nuestras manos el que esos hijos sean hijos de la tragedia o de la esperanza. Gracias, Matías. Hemos recordado lo que contábamos aquí, esa experiencia, ojalá que irrepetible, de una gran tragedia, de un ataque terrorista. Jesús, una última reflexión en esta noche del 11S. Permíteme entonces hacer un poco de guía turístico. En un lugar de Nueva York, muy conocido, Naciones Unidas, ustedes entran por la primera avenida, a la derecha está la puerta del público, a la izquierda unos jardines que nadie visita. Pero si ustedes entran en los jardines, al fondo habrá un banco de piedra y enfrente un pequeño monumento. En ese monumento he aprendido yo una de las grandes verdades que más me han servido a lo largo de mi vida. Es una inscripción y dice: mejor que maldecir las tinieblas es encender una vela. Esta noche hemos maldecido las tinieblas de aquel 11 de septiembre. Encendamos ahora la vela de la esperanza de que eso nunca más vuelva a ocurrir. Pues en la despedida tan solo traducir lo que estén escuchando ustedes de fondo, por lo menos un párrafo de esa canción, Mi ciudad en ruinas, de Bruce Springsteen. Lágrimas en la almohada, donde tú y yo dormimos, te llevaste mi corazón al irte, sin darme un dulce beso he perdido mi alma, compañero, dime cómo podré empezar de nuevo, mi ciudad en ruinas, venga arriba, venga arriba. En unos minutos, desde Nueva York, en directo, lo que está sucediendo en este 11S. Buenas noches y hasta entonces.